Lucas 24, del 13 al 35, hacia tú, Emaús. Lo primero que vemos es que hablaban sobre lo ocurrido, es relatar lo sucedido, como vos, que muchas veces por tu cabeza aparece el relato de lo que va sucediendo en tu vida, pero en donde parece todo caído y perdido. Hoy, ¿cómo es el relato de tu vida? Hoy, ¿cómo sos capaz de relatar lo que sucede en el día a día de tu vida? Pero entra también un segundo punto, impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús camina con vos, pero es verdad que cuesta reconocerlo. Cuesta ver a Jesús en el caminar de tu vida, pero Él está, te aseguro que está. Y camina al lado tuyo, pero quiere que vos también le contés lo que te ha sucedido, lo que te pasa, que vos saques lo que estás viviendo, que te animes a contarle. No te desanimes, contale a Jesús, hablale, decile lo que te pasa. Él te puede ayudar, pero necesita que vos le digas, que vos le relates, que te sientes frente a Él y le cuentes. Pero también arde tu corazón. Hoy le pidamos a Jesús que nos ayude a reconocer lo que arda en nuestro corazón en cada Eucaristía. Que no nos agarre esa rutina que nos enfría y nos lleva a vivir una misa solo de mero cumplimiento, en donde mitad cumplo y mitad miento. Hoy Jesús, te pedimos que arde el corazón de cada uno de nosotros. Así llenemos este mundo de tu amor, de lo único que nos puede salvar, de lo único que nos ayuda a vivir. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho.